Bárbara Guerrero, conocida como Pachita, la curandera que afirmó estar poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, su vida estuvo llena de misterios y situaciones que resultaban imposibles explicarse por la ciencia. A inicios de los 90, algo muy extraño sucedió, y es que el reconocido científico Jacobo Grinberg desapareció de una forma misteriosa y sin dejar rastro alguno, lo que propició a que múltiples teorías comenzaran a surgir. Y es que antes de desaparecer, Grinberg había enfocado sus más grandes investigaciones al trabajo que hacía Pachita como curandera chamana, pues aseguraba que la mujer era capaz de realizar cirugías psíquicas, por lo que en su teoría sintérgica, Jacobo Grinberg buscaba aplicar el método científico al chamanismo, de modo que se pudiera comprobar una nueva concepción de cómo funciona el universo. Lamentablemente, Grinberg desapareció antes de poder profundizar más en su teoría, pero dejó mucha información sobre la historia de Pachita plasmada en varios documentos. Pachita nació en 1900 en Chihuahua. De pequeña, ella fue abandonada por sus padres y criada por un hombre afrodescendiente llamado Charles. Él le enseñó a observar las estrellas y cuentan que también a sanar. Algunos años después y con el inicio de la Revolución Mexicana, Pachita se unió a las tropas del general Pancho Villa. Aún así tenía limitaciones económicas y tuvo también que desempeñarse como cabaretera, cantante en transportes públicos y vendedora de boletos de lotería. Recién en los años 70 llegaría la fama a Pachita y empezó a ser bastante conocida en la Ciudad de México, pues la poderosa chamana se dedicó a atender a todo tipo de pacientes sin importar su clase social en la ahora llamada Casa de las Brujas, ubicada en la colonia Roma. En ese lugar, Bárbara Guerrero, Pachita, realizaba cirugías increíbles y misteriosas que consistían en abrir a sus pacientes con un cuchillo de cocina para extraer órganos dañados y colocar uno nuevo, materializado a través de un portento. Posteriormente, por increíble que parezca, Pachita cerraba la herida utilizando únicamente sus manos y sin dejar ningún tipo de cicatriz. Durante las operaciones que realizaba, ella era capaz de materializar y desmaterializar objetos, órganos y tejidos. El manejo de las estructuras orgánicas le permitían realizar trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo y diagnósticos a distancia con un poder y exactitud colosales. Se lee en uno de los libros de Jacobo Grinberg. Cabe mencionar que, aunque una gran cantidad de gente visitaba a Pachita para comprobar sus dones, muchas otras personas se mantenían escépticas ante su trabajo, ya que la chamana aseguraba que durante los procedimientos que realizaba, el espíritu de Cuauhtémoc poseía su cuerpo para guiarla en sus procesos curativos. El 29 de abril de 1979, Pachita murió en la Ciudad de México, y aunque el cuerpo de Bárbara Guerrero había sido ingresado en la morgue 2 días antes, aún no se giraba su certificado de defunción. La razón era tan extraña como el mito que había perseguido al personaje que yacía en la plancha de un hospital de la Ciudad de México. El cuerpo seguía caliente, con más de 48 horas muerta. La mujer conocida como Pachita seguía demostrando los increíbles poderes que había presumido en vida. Definitivamente hubieron muchos testigos sobre los acontecimientos y los milagros que hacía Pachita. Estas cosas tan increíbles que en la actualidad pues ya se han olvidado. ¿Y tú crees que realmente Pachita podía realizar este tipo de curaciones tan increíbles? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y además compartir este canal con tus amigos.
Gracias y nos vemos en un próximo video, aquí, en La Hora Muerta Empieza.